Thank you.
gran agrupación musical, se nos quita el calor, se nos quitan las preocupaciones y se nos quita todo. Mis primeras palabras, como siempre, de agradecimiento a la agrupación musical y a la escuela. Desde el primero hasta el último, desde el niño más pequeño al mayor de edad, no más viejo, sino al que tiene más edad. A los monitores, que antes ha hecho referencia Fernando. A Fernando como director y a José Manuel, que no lo veo, de presidente. Siempre es un placer para nosotros, para Villacarrillo, como nos representa, siempre llevando ese nombre de Villacarrillo a todos lados. Muchísimas gracias. Gracias de todo corazón. No es mi nombre. Puedo hablar en nombre de todos vosotros, de todos ustedes, de todo el pueblo de Villacarrillo, que nos hacen y nos agradan casi siempre con todas sus actuaciones. ¿Qué mejor forma de esa preferia, de tenerla como la estamos haciendo con esos pasodobles taurinos? Desde el Ayuntamiento seguiremos apostando por este tipo de iniciativas. Hoy se cierra el ciclo. Es una pena. Es una pena porque nos gustaría, igual que a mí, a ustedes les gustaría que esa música, esa cultura, saliera a la calle todos los días para poder esparcirnos de nuestras preocupaciones. Así que, siempre contando con vosotros, con vuestro permiso, os pido, y además de compromiso, para que el año que viene, no solamente el año que viene, sino a partir de ahora, sigamos colaborando como lo vamos haciendo para el bien, no solamente mío, siempre hablo en nombre de todos los ciudadanos, que es escuchar, siempre escuchar. Sin nada más clausurar este primer ciclo de la música en los barrios, y a partir de ahí, invitarles, estamos en puertas de esta gran feria, lo ha dicho Fernando, yo lo vuelvo a repetir, solamente desear que todo salga bien, que no tengamos problemas, que tengamos salud, y invitarlos al próximo acto que va a tener el Ayuntamiento, que va a ser ese primer y magnífico pregón que se va a dar aquí justo a la espalda nuestra, en nuestro Paseo del Santo Cristo, donde podemos contar, como casi todos ustedes saben, o todos saben, presencia de Adolfo Suárez Llano. Será un inicio de esa fiesta, por supuesto, como no, siempre contando y amenizado por la agrupación musical Cristóbal Marín, con ese pasacalles que gustó tantísimo a los niños, con ese encierro, ese quinto encierro tan bonito que le gusta a los niños, a los padres y a los abuelos, y terminaremos con ese primer pregón. Así que instarles a que disfruten con nosotros y nos acompañen ese día. Muchísimas gracias.